día el motivo es rechazar esta fecha porque comenzó el genocidio, el saqueo a nuestro territorio, la matanza, el despojo de nuestro derecho de parte de lo occidental. Y hoy en día continúa el Estado con esta práctica represiva histórica que han impuesto el colonialismo, todo tipo de dominación y negación a nuestros derechos. Y hoy en día rechazamos estos 524 años de imposición. Al contrario, hoy en día lo mantenemos con mucha fuerza para recuperar nuestro territorio y nuestros derechos colectivos que le han sido arrebatados. Hoy día no se celebra nada. Se está dando a conocer noticias de nuestros peñis que en realidad están presos, están privados de libertad por exigir sus derechos. El mapuche lo único que hace es exigir lo que les pertenece, y aquí el Huinca ha venido a robarle, a usurparle, a matar, a opacar a nuestra raza, nuestro pueblo, nación mapuche. Así que más que nada el día 12 de octubre se dice el día de la raza, pero en realidad no es el día de la raza, sino el día de las muertes, de genocidio, usurpación y muchas cosas más. Gualmapu está militarizado. Todo el dinero de las Fuerzas Armadas se va en vehículos, en armamento. Tú vas hacia el sur y ves los carabineros en las carreteras, en los pasos interiores, con metralletas. O sea, ¿qué se espera? Parece que es un abuso por parte del Estado que sigue reprimiendo y desconociendo la existencia de un pueblo que ha estado resistiendo 500 años. Hoy día me parece que ya los intereses económicos del capital y del comercio y de la explotación de la tierra como un recurso han dejado de ver que la tierra no es un recurso, sino que la tierra es nuestra madre y la que nos permite la vida. Y la militarización del Gualmapu responde a intereses del empresariado. No se cuida la vida. Si se pensara en la vida, no estaría militarizado Gualmapu. Esta democracia, entre comillas, es tan solo la continuación de la tiranía militar, que hoy es una tiranía empresarial, que los lacayos del gobierno se limitan tan solo a seguir las órdenes que da el gran empresariado chileno y el transnacional. Y nosotros los vemos día a día a continuar nuestra lucha, a continuar nuestra organización, y allá en el horizonte está la victoria. No será este año ni el próximo, pero vemos la libertad del Gualmapu, la libertad de nuestros hermanos, va a llegar, tarde o temprano, pero va a llegar. Los mapuches nunca se van a morir, los mapuches siempre van a estar vivos, pasen los años lo que pasen, vamos a estar vivos, nuestros nietos, nuestros hijos, vienen atrás de nosotros, van a seguir luchando por nuestra tierra, nuestra fuerza, nuestra sangre.